Vale, empezamos. Bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí con Rodrigo. Pongo un contexto, hace unas semanas nos fuimos de viaje a Ribadesella y alrededores. Nuestro propósito era relajarnos, pero a la vez también era ver todo lo que teníamos a nuestro alrededor. Sí que es verdad que en 10 días es difícil ver todo lo que hay alrededor, ya que hay muchísimas cosas que hacer, o sea, puedes hacer rutas y chorradas que te puede durar un día cada cosa. Pero también os digo que aunque no hayamos podido ver todo en 10 días, os juro que nada de lo que os voy a enseñar tiene desperdicio. Así que bueno, empezamos por el primer día. Llegamos un sábado por la mañana y justo en la primera tarde de nuestro día pensamos que qué mejor manera de empezar nuestro viaje que ir al paseo marítimo a darnos nuestro primer baño en la playa. Nuestro primer día después de la llegada, y yo pensé que la mejor manera de empezar nuestro viaje ya de verdad sería ir a ver el amanecer. Así que llamé a un amigo mío que estaba en Ribadesella para ir a ver el amanecer con él. Se suponía que iba a ser el día en el que mejor iba a hacer, que iba a haber un amanecer increíble, sin nubes, soleado, pero no, todo fue al revés de como planeaba el tiempo. Y salió nublado y con lluvia. Ahí podemos ver un ejemplo de que nunca os fiéis del tiempo en Asturias. Pero bueno, igualmente os dejo de nuestro primer amanecer, el cual fue muy gracioso. Pues empezó a mejorar el día y empezó a salir el sol y se empezó a desnublar. Así que pensamos que qué mejor manera de continuar nuestro día, que no empezó de muy buena manera, viendo la zona antigua del pueblo o el centro. Y además fuimos a ver la ermita de la guía. Deciros que probablemente fue de los mejores sitios que vimos en nuestro viaje.
Bueno, para terminar nuestro día, que empezó un poco mal, pero al final resultó ser un día bastante bueno, fuimos a un pueblo que se llamaba Tereñes, que estaba 5 minutos arriba de Sella, para cenar en un restaurante y mientras hacer la puesta de sol. Así que os dejo con la puesta de sol. Hasta aquí el primer vídeo de Riversilla. Si os ha gustado, dale like, suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguno de los siguientes vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Charla y dice, pues nosotros y nosotros, y levanta la mano y dice, pero yo me siento más identificado con nosotros.